y junto con Natalia Carpio estaremos brindando en esta oportunidad una charla referida a los reportes de sustentabilidad. Antes de comenzar, quisiéramos agradecerle a la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y al Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la UBA por brindarnos este espacio. En particular, esta charla tendrá como objetivo introducir a los participantes en una de las herramientas más utilizadas para la rendición de cuentas de los impactos económicos, sociales y ambientales de las organizaciones, como son los reportes de sustentabilidad. En particular, vamos a estar viendo qué son, qué objetivos tienen, quiénes pueden utilizarlo, a quiénes está dirigido, qué beneficios conlleva su elaboración y qué relación guardan con la transparencia en la rendición de cuentas. Comenzaremos entonces por ver cuáles son los principales impactos de las organizaciones y a qué llamamos grupos de interés o stakeholders. Para poder partir de un conocimiento en común y considerando que probablemente del otro lado hay personas que tienen un mayor o menor conocimiento en la temática, nos parece importante comenzar con una breve introducción de ver qué es lo que se entiende por la responsabilidad social en las organizaciones. Para comenzar, tenemos que tener en cuenta que las organizaciones, independientemente de su tamaño, de su sector o de su ubicación geográfica, generan impactos. Y que estos impactos podrán ser tanto positivos como negativos y se generan simplemente como consecuencia de sus actividades. Si pensamos, por ejemplo, en una industria, sin dudas esta actividad económica tiene un impacto en el ambiente, por ejemplo, generando emisiones al aire, vertidos al agua, ruidos, pero también impacta en las personas que trabajan en la organización, por ejemplo, al generar puestos de trabajo, o en las comunidades vecinas, con las relaciones que se generan con ellos, en las relaciones con los clientes o en las relaciones también con los proveedores. En definitiva, cada acción que la organización realice tendrá un impacto económico, que es el impacto económico financiero, un impacto ambiental, que es el impacto en el ecosistema en donde opera la organización, y un impacto social, que es el impacto en las personas que interactúan con la organización, ya sea internas o externas, a las cuales llamaremos grupos de interés y estaremos viendo a continuación. En este sentido, ¿sí? Llamamos responsabilidad social empresaria al compromiso que una organización adquiere de manera voluntaria con sus públicos o con sus grupos de interés para mejorar la situación económica y las condiciones del ambiente y de la sociedad en la cual se encuentra inmersa. En otras palabras, pasamos a considerar que el criterio económico como el único importante para la toma de decisiones pasó a ser insuficiente. Y por lo tanto, se debe comenzar a contemplar ese triple impacto. Habiendo repasado entonces los principales impactos que generan las organizaciones, pasaremos a continuación a ver quiénes son los grupos de interés o stakeholders. Bueno, gracias Dani. Bueno, vamos a ver entonces este segundo pilar de la responsabilidad social empresaria, que son los stakeholders o los grupos de interés, que los vamos a definir como aquellos individuos u organizaciones que de alguna manera, como veíamos con Dani, podría impactar o no en las acciones que lleva a cabo una organización, ¿sí? Y estos grupos de interés podemos hablar desde el punto de vista interno o externo, interno como ser accionistas, socios, trabajadores, desde el punto de vista externo, comunidades, clientes, el Estado, las sociedades civiles, los competidores, como podemos ver, es muy amplio, ¿sí? Y ahí en la imagen podrán ver varios de ellos. Cuando hablamos de grupos de interés, lo hablamos en esta doble vía, ¿no? Que pueden ser impactados por la organización o que el accionar de estos grupos de interés pueden afectar la capacidad de las organizaciones para llevar a cabo sus actividades. Entonces, ahora bien, habiendo mencionado estos dos pilares, los impactos y los stakeholders, vamos a pasar a la próxima slide, donde nos vamos a centrar uno de los objetivos del día de hoy es mostrarles la rendición de cuentas a través de una de las herramientas que son los reportes de sustentabilidad.
¿Qué decimos? Que bueno, que aquellas organizaciones que estén comprometidas con la responsabilidad social empresaria y que adquieren este compromiso voluntario, tienen, de alguna manera van adquiriendo mayor visibilidad sobre el impacto social y ambiental y fundamentalmente mayor exposición a la opinión y a las exigencias de los stakeholders, de los grupos de interés. Entonces, es de esperar que estas organizaciones, ¿sí?, deban dar respuesta de sus accionar, de sus desempeños, ¿sí?, relacionado con estas temáticas. Entonces, es necesario poder mostrar y buscar de qué manera comunicarnos con ellos, ¿sí? Aquí presentamos tres, si se quiere, tres aspectos a considerar. El primero es el dialogar, el poder conocer a los grupos de interés, saber cuáles son sus expectativas, sus necesidades, qué están esperando de la organización. El segundo de los aspectos es el medir los impactos. Básicamente, porque todo lo que no medimos, no vamos a poder gestionar desde la organización. Entonces es necesario desarrollar indicadores que permitan mostrar los resultados de la gestión en términos económicos, ambientales y sociales. Ya veremos más adelante distintas iniciativas que nos brindan guías e indicadores universales para la medición de este desempeño económico, social y ambiental. Y por último, es muy importante la comunicación de los resultados, ¿sí?, ya que todo lo que no se comunica solo queda puertas adentro de la organización, siendo conocido por un número reducido de personas y el resto de los stakeholders, como habíamos visto, externos a la organización, no van a poder de alguna manera tomar conocimiento de este desempeño y todas esas acciones que está llevando a cabo la organización. Ahora bien, como se los habíamos anticipado, ¿qué herramientas existen para comunicar los resultados no financieros, este desempeño de las organizaciones y el compromiso con la sustentabilidad? Bueno, una de las herramientas que queremos hoy presentarles hace referencia a los reportes de sustentabilidad. Así que le paso la palabra a Dani, que les va a estar contando. Muchas gracias, Nati. Y bueno, veremos entonces qué es un reporte de sustentabilidad. Básicamente, el reporte de sustentabilidad es un documento informativo que les va a permitir a las organizaciones justamente transparentar sus resultados, rendir cuenta, ¿sí?, a esos stakeholders o a esos grupos de interés sobre cómo hicieron para integrar la sustentabilidad en sus negocios y comunicar de esa manera el valor de su trabajo. Es importante que no solamente vamos a incluir las tres dimensiones económica, social y ambiental, sino que también se incluyen en este documento los compromisos éticos y de gobierno corporativo. De alguna manera, así como los balances o los estados financieros son una herramienta de rendición de cuentas de la gestión económico-financiera que puede ser de utilidad para los accionistas, los informes de sustentabilidad o los reportes de sustentabilidad son una de las herramientas más utilizadas para rendir cuentas sobre el triple impacto y los compromisos éticos y de gobierno corporativo. Ahora bien, ¿para qué sirve, no? Justamente la información que se presenta a través de la elaboración de este tipo de reportes les permite a todos estos grupos de interés en sentido amplio, como vimos tanto los internos como los externos, poder tomar decisiones justamente informadas sobre la contribución que hace esa organización al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante, sí, en este punto mencionar que para el proceso de la elaboración de un reporte de sustentabilidad, previamente se requiere llevar a cabo una gestión sustentable. ¿Qué significa esto? Bueno, que la organización debe fijarse objetivos, debe fijarse métricas para su medición, debe evaluar los resultados, debe analizar las causas de los desvíos y efectuar las correcciones en el caso de que sean necesarias, ¿sí? Ahora bien, cuando uno piensa en un reporte de sustentabilidad, otra pregunta es frecuente, podría ser a qué tipo de organizaciones aplica este tipo de reportes.
Y es importante mencionar en este punto que un reporte de sustentabilidad aplica a cualquier tipo de organización y de sector, ¿sí? Esto quiere decir que no importa cuál es la ubicación geográfica de esta organización, no importa a qué se dedica, ¿sí? No importa el tamaño, todas las organizaciones están en condiciones de poder elaborarlos, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver a continuación que existen varios marcos normativos, o mejor dicho, iniciativas, tanto internacionales como en el ámbito local, que establecen los lineamientos justamente que van a ayudar a las organizaciones a poder realizar este tipo de reportes. Bien, en pantalla entonces vamos a tener las principales iniciativas para la elaboración de los reportes de sustentabilidad. Las tres primeras corresponden a iniciativas internacionales, y la cuarta corresponde a una iniciativa local, ¿sí? Si bien todas estas iniciativas son iniciativas justamente para la divulgación de información no financiera, vamos a ver que las principales diferencias entre una y otra tienen que ver principalmente en lo que son los usuarios de esa información y por lo tanto el tipo de información que se va a presentar. Comencemos por la primera, el SASB, o el Sustainability Accounting Standard Board, es una organización independiente sin fines de lucro de Estados Unidos, y los reportes de sustentabilidad elaborados bajo esta iniciativa están principalmente pensados, ¿sí?, para acompañar los formularios 10K de aquellas empresas que cotizan en la SEC, en la Security and Exchange Commission. En este sentido, los principales usuarios de este tipo de reportes elaborados bajo esta iniciativa son principalmente los inversores de estas empresas. Lo importante es que tanto estos estándares como los que veremos a continuación están disponibles en su versión completa en el idioma español en cada una de las páginas, ¿sí?, institucionales de cada una de las iniciativas. En segundo lugar, tenemos el reporte integrado, ¿sí? El reporte integrado fue concebido principalmente en el contexto del sector privado para las compañías con fines de lucro de cualquier tamaño. En este caso, el objetivo principal de un informe integrado es explicar cómo la organización fue creando valor a lo largo del tiempo, basándose para ello en la creación de valor a través de los capitales, como son el capital financiero, el capital manufacturero, el capital intelectual, el capital humano, el capital social y relacional y el capital natural. La última de las iniciativas internacionales que tenemos en pantalla, y recordamos que estas son tan solo las principales que existen a nivel internacional, es la iniciativa del GRI, o del Global Reporting Initiative. Esta iniciativa es la más ampliamente utilizada a nivel internacional y tiene por objetivo crear un lenguaje común y global para la información no financiera. Fundamentalmente, estos estándares lo que buscan es permitir la comparabilidad de la información, mejorar la calidad de la información justamente para poder facilitar la toma de decisiones e impulsar el uso efectivo de los informes de sostenibilidad para mejorar el rendimiento de las organizaciones. A diferencia, por ejemplo, de la primera iniciativa donde los principales usuarios eran los inversores, en el caso del Global Reporting Initiative, los principales usuarios van a ser los grupos de interés o stakeholders en sentido amplio. Y por este motivo, justamente, estos reportes debieran estar redactados en un lenguaje simple y de fácil entendimiento. Y al igual que sucede, como por ejemplo con los estándares del SASB, están disponibles en el español y su descarga en su versión completa es gratuita para cualquiera que desee hacerlo desde la página de GRI. Por último, y si nos movemos al ámbito local, vamos a encontrarnos con la resolución técnica 36 y su modificatoria, la resolución técnica 44, que justamente contiene los requisitos para lo que es la preparación del balance social. Como podrán ver en su texto, ¿sí?, en gran parte remiten básicamente a los estándares GRI para la elaboración de los balances
sociales, ¿sí? Ahora, la otra pregunta que podría surgir en este punto es, bueno, si este tipo de reportes de sustentabilidad se vinculan, por ejemplo, con los estados financieros. A diferencia de lo que sucede con los estados financieros, en nuestro país, este tipo de reportes son de carácter voluntario, ¿sí? Y aunque cada vez son mayores las exigencias que pueden tener las organizaciones, sobre todo por parte de los inversores y los organismos de regulación para comenzar justamente a divulgar este tipo de información. Lo ideal es que en el caso de que la organización opte por hacer un reporte de sustentabilidad, este tipo de reportes acompañen los estados financieros de manera complementaria. Por este motivo, sería conveniente que puedan estar elaborados en la misma periodicidad, es decir, abarcando el mismo periodo de tiempo, de manera tal que la información que tengamos en los estados financieros pueda ser complementada con la información vinculada al desempeño ambiental y social, y también económico, que encontraremos en los reportes de sustentabilidad. Asimismo, vamos a ver que hay principios de calidad de la información, como son la puntualidad, la comparabilidad, la fiabilidad y la transparencia, que se deben respetar tanto en los estados financieros como también así en los reportes de sustentabilidad. A continuación, entonces, y considerando que justamente en nuestro país este tipo de reportes son de carácter voluntario, vamos a estar viendo ¿qué beneficios representa para las organizaciones la elaboración de reportes de sustentabilidad? Buenísimo. Bueno, vamos a ver entonces algunos de los beneficios de la elaboración de los reportes de sustentabilidad. Ya como decía Dani, hoy en día la elaboración de los mismos es de carácter voluntario, ¿sí? Uno de los beneficios que nos parece importante mencionar es que mejora la comprensión de los riesgos y oportunidades de la organización. Esto es porque tener un conocimiento íntegro de la organización permite tomar decisiones en un contexto de cierta certidumbre de lo que está sucediendo internamente y externamente a la organización, ya que cuando dialogamos con los grupos de interés, comenzamos a conocer cuáles son sus expectativas, sus preferencias, ¿sí? Cuáles son nuestros nuevos competidores, cuáles son las restricciones de recursos que tiene en la medida en que vayamos haciendo una identificación de los grupos de interés. Otro de los beneficios es que permite informar los progresos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios del Pacto Global. Ya que aquellas organizaciones que estén adheridas a los principios del Pacto Global informan, deben informar anualmente a través de lo que se denomina comunicaciones de progreso, una descripción de las medidas adoptadas para aplicar los 10 principios del Pacto Global en su organización a través de indicadores como los que estuvimos viendo en alguna de las iniciativas que mencionaba Dani recién. Otro de los ejemplos es el aporte al cumplimiento de la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esto lo podemos ver de manera de complementar y relacionar indicadores que nos proponen estas guías de elaboración de los reportes con los ODS. Otro de los beneficios es que ayuda a sistematizar la información financiera y no financiera. Como vimos anteriormente, son una muy buena herramienta para integrar la información financiera, de la cual estamos muy familiarizados, con esta información no financiera que hace referencia a los aspectos fundamentalmente sociales y ambientales, ¿sí? De esta manera, obteniendo una visión global de la organización. Otro de los beneficios es que mejora la comunicación y la reputación organizacional. Al estar elaborado estos reportes en un lenguaje simple, puede ser comprendido por cualquiera de los grupos de interés. Y además, al ser transparente, se espera que aumente la reputación organizacional. Otro de los beneficios es el benchmarking, la atracción de nuevos inversores, ya que una vez que nosotros elaboramos estos reportes de sustentabilidad y podemos elegir alguna de estas iniciativas que mencionamos, podemos compararnos, ¿sí?, con nuestros competidores, con otros
grupos de interés, ¿sí? Y de también brindarles mayor información a los inversores que quieran venir a aportar e invertir en las organizaciones, ¿sí? Viendo también qué están haciendo nuestros competidores y no quedarnos fuera de mercado. Y el último de los beneficios que les queríamos mencionar es el referido a poder acceder a tasas de créditos preferenciales. ¿Qué estamos viendo? En Argentina se están sumando varias entidades financieras a la iniciativa de otorgar créditos a tasas preferenciales para empresas comprometidas con el desarrollo sostenible. Entonces, estos reportes de sustentabilidad son una muy buena herramienta para comunicar, rendir cuentas sobre lo que está llevando a cabo la organización en términos de sustentabilidad. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al último tema que tenemos preparado para hoy, que es en el ámbito de nuestra profesión, ¿cuál es el rol que podemos ocupar como profesionales en ciencias económicas? ¿Sí? Entendemos, y esto es importante que tengamos en claro, que la sustentabilidad es un campo interdisciplinario, ¿sí? Ya que atraviesa todas las áreas de la organización. Sin embargo, consideramos que los profesionales en ciencias económicas, por su formación, tienen la posibilidad de observar el negocio de una manera global, de manera íntegra, ¿sí? Y ejercer un rol fundamental también tanto en el diagnóstico de la situación actual de la organización, como también en el diseño, en la implementación y en la evaluación de un plan estratégico de sustentabilidad. Adicionalmente, creemos que el valor agregado que desde nuestra profesión podemos sumar es la posibilidad de integrar, como ya vimos, la información financiera, los estados contables, los estados financieros, con esta información no financiera que hace referencia a su desempeño económico, social y ambiental. Mucho más amplio, y tener una mirada íntegra de la organización, ¿sí? Y por último, que ya este es el motivo de la charla de hoy, que era el presentarles los reportes de sustentabilidad. Bueno, los profesionales en ciencias económicas también podemos intervenir en lo que es la elaboración de los reportes de sustentabilidad, como así también en los trabajos de aseguramiento, ¿sí? Que tienen por objetivo incrementar el grado de confianza de estos reportes, y donde los profesionales en ciencias económicas justamente tomamos un rol protagónico, ¿sí? Bueno, de esta manera damos por finalizada la charla de hoy. Esperamos que le haya sido de utilidad. Les dejamos nuestros correos por cualquier duda o consulta. Muchas gracias por su participación. Y nuevamente queremos agradecer a la Secretaría de Graduados de la UBA y al Centro de Desarrollo Sustentable GEO por habernos brindado este espacio e invitado a conversar sobre este tema. Muchas gracias.